corazón estalla por tu amor. Y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para ti, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, y aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Buenas noches, conociéndonos del Sur TV, buenas noches. Buenas noches para todos, qué alegría estar en este hermoso programa. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Muchas gracias. Gracias. Qué hermoso público. Muchas gracias, Rory. Al estilo sanjuanino, dos besos. Dos besos, dos besos. Qué grande, así. Acostumbrados a dos besos aquí, así que. Claro, a dos besos. Viste que el otro lado es un solo beso. Sí, nos ha pasado en muchas ocasiones que hemos ido y un beso y te quedás ahí con la cara. Qué frío que hace, ¿no? Muy tengo fresquito, ganas de poner las manos al fuego por quien sea con el frío que hace. Está fresco. Fresco, ¿cómo, fresco. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, pero dicen que hoy la ola de ola polar se va, así que nosotros fantástico. Buenísimo. Ya mañana dicen que no va a ser tanto frío, así que bueno. Buenísimo. Muy contentos, agradecidos, Rolly, de la invitación. Agradecidos por poder estar aquí en este maravilloso canal como es del Sur TV. Hay mucha gente que estaba esperando que aparecieran. Claro, sí, cámara, hace rato, ya sí, nos estaban mandando mensajitos. Ya va, ya tomen va, asiento, ya va. Chicos, tomen asiento, tomen. Bueno, vamos, vamos, por favor, ubíquense. Bueno, yo me voy a buscar para acá. Ubíquense. Permiso, voy a correr un poquito para acá. El libreto, claro. Sí. Hay que saberse de memoria la letra, ¿no? Te imaginas. Es increíble estos chicos, la verdad. Me encantó. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, San Juan. Bueno, ya vamos a estar hablando con Destellos de Amor. Destellos de Amor. Este dúo, que la verdad que es espectacular, haciendo apertura,
Bueno, ya vamos a estar hablando con ellos, ahí se están acomodando un poquito. Bueno, los chicos, muchas gracias, obviamente, para Cristina y Ricardo. Cristina y Ricardo que están con nosotros. Bueno, y muy felices de estar con ustedes, mi querido San Juan. Gracias por elegirnos entre tantas opciones. Conociéndonos, ya comenzamos por el canal más popular de la provincia de San Juan, con Andrés Lencina, allí en los controles. Bueno, y todo el demás equipo, Abril también, y todos los que estamos ahí laburando a full para que salgamos de la mejor manera. Mil disculpas por un poquito de tardanza. Lo que pasa es que tenía que afeitarme, tenía que maquillarme, ¿viste? Tenía que acomodarme un poquito y bueno, ¿viste? Se demoró un poquito, claro. Señoras y señores, hoy Destellos de Amor y vamos a estar conversando con ellos. La cornetita que son, claro, me hace acordar cuando hacemos la radio, sí. Y vamos a estar, no, aparte son locutores ellos, también son locutores y vamos a conversar en qué radio están y todo lo demás. Bueno, ahora mensajitos para que ustedes ya puedan comenzar a enviarnos, porque vamos a regalarte una rueda de churros de Máximo Churro. ¿Le gustan los churros? Uf, acá mi amigo dijo, yo puedo participar, dice. Pero churros. Claro, ahora con el frío vienen fantástico. Claro, mira, ahí está en pantalla, te regalamos una rueda de churros para que se lleven en el día de hoy, que la verdad que está espectacular. Una rueda de churros con la gente de Máximo Churro. Muchas gracias a nuestro querido amigo Daniel, que nos apoya, obviamente, comercialmente y también con los premios, la verdad que es muy buena onda. Y una docena de churros rellenos. Una docena de churros rellenos también que vamos a estar regalándote. Son dos premios. Ya comiencen a participar con las últimas tres y tu nombre. Che, ¿y cómo pasan el frío? Cuéntenme, ¿cómo la pasan? Porque que hace mucho frío, yo no sé, yo ando como perro envenenado, tiritando permanente, no sé, ando los no sé, me da mucho frío. Así que, pero bueno, pueden comenzar a enviar mensajitos ya y a participar con las últimas tres, ¿no es cierto? La señora productora allí, nuestra productora, bueno, y ya vamos a leer mensajes, ¿vamos ya con los mensajes? ¿No? Bueno, vamos con ellos, bien. Perfecto, me voy a acomodar, chicos, por acá. Sí. Ay, ¿cómo era así? Dueño de casa. Nosotros claro. Nos acomodamos. ¿Saben que cuando hicimos apertura del programa hace un minuto nada más? Sí. Los estaba observando y la verdad que es buenísimo lo que hacen. Me encantó. Seguramente a ustedes de San Juan les tiene que haber gustado también. Y por ahí, viste, me hacían acordar de, no sé si se acuerda, Santa Marta. Sí. Estos conjuntos, los pimpinelas. Solamente que a mí me falta mucha altura todavía como para parecerme, ¿no? Pero no, bueno. Pero soy más bajita. Lo bueno vienen en base chicos. Claro, no, claro. No. Hay que tener cuidado. Hay una grieta. Chicos, hay mucho por hablar, así que voy a tratar de ir al hueso, como dicen. Sí, a la canilla, como se dice en el fútbol. Qué miedo. ¿Hace cuánto comenzaron con este amor por la música? Por la música, más o menos... Y más o menos 3 años. Sí. Sí, 4 en este 2023, casi, desde el 19 más o menos. Sí, casi con la pandemia que arrancamos. Casi con la pandemia, que fue donde más nos largamos, donde tuvimos la posibilidad de hacer algunos vivos, ¿sí? Nos largamos a hacer algunos vivos por Face. Qué bueno. Para tratar de entretener un poco a la gente que tenía que estar recluida en casa, que lamentablemente no podíamos salir, bueno, todo lo que pasó. Exacto, sí. Entonces por ahí en las noches, o en las tardes, o en las siestas, cuando fuere, no había horario para otra cosa, así que bueno, tratábamos de entretener un poco a la gente y de entretenernos nosotros mismos y de hacer algo que tanto nos gusta como es esto de la música, ¿no? Bueno, estamos hablando con Ricardo y Cristina, sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, pero les cambio el nombre, yo soy día y para cambiarles el nombre, estoy como mi abuela, ¿viste? Lo voy cambiando el nombre. Cristina, ¿y cómo te sentís vos de formar parte de este dúo, de estar con Ricardo? ¿Cómo es trabajar? Mira, trabajar con él es muy fácil, yo soy muy exigente, soy muy autoexigente en realidad. Así que me gusta mucho porque, bueno, él es el que pone el paño frío, ¿viste? Porque yo por ahí a lo mejor me enseguezco con un tema y digo directamente, este tema no va conmigo porque soy muy autoexigente en realidad. Claro. Y me cuesta mucho ver que hay un pequeño error, no, directamente
prefiero desechar ese tema y no continuar, ¿entendés? Entonces, él es el que le pone más, más énfasis por ahí. ¿Y quién fue el de la idea de formar el dúo? Y de él, me parece. Sí, fue un poco. En realidad, a mí siempre me gustó cantar. Pero uno de los dos ya venía un poco cantando, ¿no? No, bueno, él. Ah, Ricardo, sí, decir la verdad. Sí. Él. Yo nunca, yo siempre canté en casa, pero nunca en público. Y en cambio, el siguiente. En el baño, ¿viste? En el baño cantamos todos. En el comedor mientras limpiaba, ¿viste? Que uno cuando, las mujeres, por lo general, cuando limpiamos, ponemos el parlante a todo, con todo el volumen, nos ponemos a cantar y mientras limpiamos. La Karol G. Claro, todo ese estilo. Pero bueno, pero acá mi amigo ya venía con experiencia, entonces para él era más fácil. Para mí el escenario era. No tenía miedo, no le tengo miedo al escenario, pero no tenía la cancha que tiene él para moverse y demás, ¿no? Claro, qué bueno. Sí, yo soy un poco más el payaso del dúo. No ha querido decir de esa manera, pero lo ha dicho de otra manera más elegante. Bueno, medio claro, dibujado. Pero ahí va. Sí, siempre disfraza las cosas, ¿viste? Cuando me quiere decir algo, siempre las disfraza. Así son las mujeres, son inteligentes. Exacto. No son inteligentes. Eso no se les puede negar. Cuando nos quieres decir algo así muy sutilmente, ¿viste? Te lo disfraza. Pero vos te das cuenta de lo que te quieren decir. Sí, y aparte las mujeres hacen dos cosas a la vez, nosotros no. Nosotros hacemos una y no podemos más. Claro, con una es suficiente. No sabemos qué hacer, no, olvídate. Ya voy a los mensajitos. Ricardo, son pareja, ¿no es cierto? Matrimonio, pareja, novios. Sí, somos pareja. No sé si son amantes, pero no sé. No. Bueno, dicen que una pareja es de todo un poco. Tiene que ser de todo un poco. Es un variadito. Tiene que ser amigo, tiene que ser amante, tiene que ser de todo. ¿Son casados? No. Somos pareja. Convivimos, pero no estamos casados. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? 7 años. Ya está firme. Ya van para el casamiento, ya ustedes. No, además hacemos todo juntos. Qué bueno. Trabajamos juntos, cantamos juntos. Che, fíjate que es admirable, está bueno esto, detrás de cámara conversamos y ellos, porque trabajan en radio también, que vamos a estar preguntándole en el programa. Hacen música, hacen muchas cosas juntos y es pareja que no se pueden ni ver, no pueden estar juntos un segundo, ¿viste? Lamentablemente, bueno, pero es admirable, la verdad que está bueno eso. Y ya llevan 7 años y la verdad que qué lindo eso. Sí, yo creo que es una cuestión de costumbre y una cuestión de piel también. ¿Seguro? Y de compartir los gustos. Nosotros compartimos las dos pasiones, compartimos la pasión de cantar, compartimos la pasión por el micrófono de hacer radio, de hacer periodismo. Y bueno, y eso nos ha llevado a recorrer sin querer y sin pensarlo, ¿viste? Qué bueno. Vas recorriendo el camino de a poquito y hoy nos encontramos con que estamos haciendo radio juntos hace 7 años, cantando ya van a ser 4. Qué bueno, mirá qué bueno, qué ejemplo, che, qué bueno, la verdad está buenísimo. A ver los mensajitos que dicen, porque ven, a ver, saludos, ¿y qué hora comienza el Julio Vallá y este con el Ricardo, con la Cristina? A ver, ¿qué hizo por acá? Hola, para participar por la rueda de churros, soy Betty, deposito 313, lindo el programa. Gracias, Betty, gracias por el aguante de siempre, Betty. Le mandamos un saludo enorme para todos allí. Saludos al dúo, felicitaciones a Alicia Puga y Aldo de Deposito. Ah, mis primos, mi prima. Mi prima con su esposo. Qué bueno. Saludos a mi vieja. Allí dejan saludos, mirá. Debe ser, no sé, bueno, un saludo para la mamá. Ay, no sé el número. Y debe ser mi hijo, quizás. Debe ser, bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bueno el programa, quiero participar de la rueda de churros para tomar unos matecitos. Elizabeth Mercado, mis tres últimas, 035. Un abrazo enorme, muy lindo el programa, divierten mucho, un abrazo. Y eso que todavía no les mostró las medias que tengo puestas. Cuando les muestre las medias que tengo puestas, tienen corderito por dentro. Ah, bien. Y son, no, y acá finalizan con un, por eso me dice el Ricardo, che, tenés el tobillo hinchado. No, son las medias gruesas. Claro. Hola, soy Patricia, mis últimas son 702, estoy por hermosa, bueno, es era temprano, quiero felicitar a mis primos Ricardo y Cristina, muy lindo lo que hacen. Bueno. Gustavo. Un saludo para Patri y para Gustavo, un saludo, un beso grande. Sí, señor. Hola, buenas noches, para participar Margarita 461, mirá Margarita, qué grande, Margarita que está presente también. A ver, otro de los mensajitos. Hola chicos, soy Gaby de Chimbas, qué lindo ver a nuestros amigos, les mandamos un gran abrazo a Cris y Ricardo. Se ven excelente, muy bueno. Lo que muchas hace. Gracias, mi amiga Gaby. Muchas gracias. Se ven bien. ¿Uno más? Bien. Mi mamá se llama Flavia, dice. Sus últimas son 067. Bueno, saludo para. Soy del Médano de Oro. Saludo para la gente del Médano de Oro.
Un abrazo, varios gauchos ahí para allá, Palmedo. Sí, sí. Hay varios gauchos. Sí, sí, sí. Gauchos se levantan. Linda zona, Almeda, ¿no? Sí. Levanta temprano el gaucho. Ahí tenemos a una amiga, la abuela Lucía. Claro. Del Médano. Es una amiga, nosotros la adoptamos como una abuela. Nuestra abuela postiza. Qué bueno, saludos para la abuela, entonces, por ahí un saludo enorme. Muchas gracias, obviamente, por estar ahí acompañándonos. Vamos a ir a una pausa, ¿puede ser? ¿A una pausa? Bueno, vamos a una pausa, quédense ahí, no se vayan. Muchas gracias a los amigos que nos están apoyando, muchísimas gracias. Ahora en el corte lo van a ver, muchísimas gracias por apoyar a Conociéndonos. Cuando volvamos vamos a seguir hablando con este dúo, que la verdad que está espectacular, sí, espectacular. Y lo van a ver por todo San Juan, por todo San Juan. Y después van a hacer un cierre, no te imaginas. Dale, ya volvemos, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con Conociéndonos por Del Sur TV, el canal más popular. Loco un poco nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás, simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo, sucia la conciencia, pero claro el porvenir. El gobernador que nos niega aumento salarial, nos niega un trabajo digno, jubilaciones, pero también nos amenaza cuando salimos a defender nuestros derechos, ahora no se puede presentar. La justicia le allanó el camino a los candidatos tradicionales. Por un lado, Gioja es parte del gobierno con el Frente de Todos, pero también Orrego y los candidatos de Juntos por el Cambio le votaron todo en la legislatura. Por lo tanto, ambos son candidatos que no son alternativa porque tienen la misma agenda de ajuste a los trabajadores. Por otro lado, los libertarios, que se dicen anticasta y antisistema, varios de sus candidatos fueron parte de los partidos tradicionales y defienden a los milicos represores de la dictadura militar. Pero también proponen medidas que fueron de los 90, que son medidas viejas, pero que avanzan contra los derechos laborales y sociales de las mayorías. La izquierda es el único sector que tiene medidas de fondo para terminar con los políticos que se quieren eternizar en el poder, para terminar con el pago de la deuda al FMI y tener presupuestos para educación y para salud, para terminar con los privilegios de todos los ricos y de todos los políticos. Elegí al Frente de Izquierda Unida. Bueno, estamos de vuelta en Conociéndonos.
Y hoy obviamente con invitados, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Es increíble la cantidad de mensajes que van llegando, bueno, y por ahí se quedan muchos mensajes, la verdad, pero bueno, tratamos de leer a todos, tratar de cumplir con todos, pero todos van a participar del sorteo de los churros. Quédense tranquilos que van a participar, y tranquilas que van a participar de los churros. Estamos con Ricardo y Cristina, Destellos de Amor. Chicos, ¿cuántos hijos tienen? Yo tengo dos, Kevin de 17 y Leonel de 14. Bien. Yo tengo cuatro. ¿Cuatro? Me gana por doble. Me gana. Serían seis. Sí. Sí. ¿Y nietos? ¿Nietos no? No, todavía no. Yo tengo cuatro, tengo tres varones y tengo mi princesita, mi mariposa que tiene 10 años recién. Ahí, todos para arriba. ¿Cómo se llaman? María Pía, la más chiquita, el más grande Enzo Jesús, Isaías David y Nazareno Ezequiel. Saludo para ellos. Son los cuatro. ¿Y sus hijos? Kevin y Leonel estaban, bueno, Leo me parece que es el que mandó el mensajito. Que a mí me descoloca, porque cuando dice saludos a mi vieja, nunca me dice mi vieja. Por eso capaz que no. Me descolocó. Bueno, pero están viendo también desde casa. Qué lindo. Saludos para ellos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme para ellos. Chicos, hablábamos de la radio. La radio, qué hermoso que la radio, ¿no? Están trabajando en Radio La Red. Sí. La Red de Medios cambió la denominación hace un par de años atrás. Era La Red, ¿sí? Era La Red, pero bueno, tuvo que cambiar la denominación porque la red original llegó a la provincia, entonces se cambió la denominación, ahora es La Red de Medios, 89.3, ahí estamos en línea de 4 ahí. De paso le mando un saludo a todos los muchachos ahí, compañeros de laburo. Hace ya 11 años, 12 años que estamos ahí, quien les habla, y ella también se ha sumado. En el último tiempo, y bueno, tenemos además un proyecto propio en común que ha arrancado hace muy poquito, que tenemos nuestra radio online, un diario digital, y bueno, y también hacemos vía Facebook streaming ahí con imagen, así que el tema es laburar, ¿no? El tema es laburar, el tema es tratar de salir adelante, como seguro, todo. Seguro, seguro, qué bueno. ¿Y en qué horario están en la radio? En la mañana de 9 a 12. Y en la tarde de 16 a 19. Ahí están por online. En la mañana estamos online. Ah, bien. Y en la tarde hacemos aire en la red de 16 a 19. ¿Cómo la página, chicos, en la mañana para engancharlos? En la mañana es www.encontradosradiodigital.com.ar. Todo junto. Mirá, si una mañana de esta te llama Juan Román Riquelme. ¡Oh! Claro, encantadísima. Para mí que soy hincha de Boca. ¿Te puede llamar Juan Román Riquelme? Uy, mirá qué tal. ¿A dónde se habla? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? Está escondido. Está escondido, Juan. Nos tiene Román. Miedo. Román, ¿dónde estás? Está escondido. A ver los mensajitos. Me voy a los mensajitos porque voy a hacer el sorteo de los churros, muy chicos. Bien. Uy, qué rico. Qué bueno. Vamos, qué los bueno. Churros. Ah, mirá esa foto. Qué buena mirá que vos. Está. Che, a mí me encantan con esos detalles, porque la persona se toma el tiempo para sacarse a andar, eso es bueno. Demostrarse, ¿viste? Además, ¿no? Y en las cosas mínimas están lo grande, ¿viste? Lo pequeño, ¿viste? Sí, sí. Así buenísimo. Que bueno, saluditos ahí para los chicos, muy bueno el programa, gracias, pibes. Un saludo enorme para los pibes, allí donde sea donde estarán viéndonos. Bueno, un saludo para ellos. Vamos a ir con otro mensajito más. A ver, soy del departamento de Rawson, me dicen por acá. Bueno, un abrazo para Elizabeth Mercado, para la gente de Rawson, lindo departamento, como todos los departamentos de San Juan. Felicidades, Destellos de Amor, grandes cantantes y preciosas personas. El pueblo pide otra. Obvio que ahora se viene el cierre y ahí se viene otra. Ya viene otra. Ahí viene otra. Hola, buen día, soy Sebastián de Rawson, mis tres últimas 463. Bueno, ya se le ha hecho de día al Sebastián. Un abrazo, Sebastián. A ver, otra más. Vamos con otro. 692, mis últimos números. Aguante Destellos de Amor. Qué grande. Se vino la hinchada, ¿eh? Se vino toda la hinchada de Destellos de Amor. Hola. A ver qué dice. Hola, buenas noches. Soy Agostina de Chimbas. Quiero participar por la rueda de churros. Mis tres últimas, 682. Saludo para Agostina. Bueno, y nos envió una foto. A ver en la foto.
Ay, mirá, ahí está. Los veo mientras hago los trabajos de la facu. ¡Qué grande! Se tomó todo el trabajo. Sí, qué grande. Hago un abrazo para vos y toda la suerte del mundo en la facu. Y a seguir metiéndole al estudio. Vamos con otro. A ver, saludos al dúo. Soy Daniel del merendero Rayito de Sol. Ah, Daniel y Ivana, los dos. Ivana y Daniel del merendero Rayito de Sol de Villa Paula. Qué lindo. Soy Angie, mis tres últimas son 746. Mirá la foto que nos envía, una princesa. Claro, las princesas existen, obvio. Ahí estamos viendo una princesa. Me llamo Angie, mis tres últimas 746. Muchos éxitos, destello de amor. Cantan hermoso. Esperamos verlos pronto, en vivo. Muy bueno el programa. Abrazo de la familia Ortiz. Ay, los tíos. ¿Me voy con el sorteo? ¿Me tíos y primos. Tenemos tiempo. Bueno, vamos con otro. Vamos. Hasta las 12. Buenísimo. Vamos, que vamos nomás. Claro, que espere. Y lo que pasa es que Riquelme quiere leer mensaje. No puede, Román. Hola, buenas noches, muy buen programa. Quería saludar y mandarles un fuerte abrazo a mis compadres y felicitarlos por el gran laburo que hacen. Los quiero mucho, Gustavo. Nuestro compadre, Gusti, compadre y cuñado. Sí, sí, para él, para Giselle y para las dos sobrinitas. Franchu y Pili. Ahí está, saluditos enormes. Abrazo de la familia Ortiz, dice, para destellos de amor, los amamos. Bueno, gracias. Mucho cariño, qué lindo. Otro mensajito más, a ver, un saludo del Cabezón Rivera. El Cabezón. Nuestro amigo Capocha, Jorge. Capocha Rivera, que estaba reclamando que lean los mensajes. Un abrazo para Jorge y Natalia. Bueno, voy ahí con uno más y voy al sorteo, si no se me van a enojar por acá las chicas. ¿Ves? Hola, buenas noches, excelente programa. Aguante las medias con corderito, claro, ¿viste? Si esas son, la adivinaste, te voy a llegar un premio, ¿viste? Son el corderito, ¿viste? Quiero participar por los churrascos, dice Leonardo Echegaray, 708. Un saludo a toda la gente del programa, dijo el programa San Juan. ¿Ven? Ahí está, mirá qué bueno. Vamos ahí con el sorteo ahora. A ver. Cristina, elegí un mensajito. Donde vos digas basta. Basta. A ver. Hola, para participar, deposito. Betty se lleva la rueda de churro o la docena de churro relleno. La rueda de churro se lleva Betty, qué gran. Un aplauso para Betty. Vamos. Y vamos con los. No hay más, la rueda de churro nada más. Listo, bueno, se lo lleva Betty. Listo, se lo lleva Betty de Pocito. Para pasar el frío, qué lindo. Claro, para pasar el frío. Chicos, vengan un poquito, se pueden parar, ven por acá. Porque vamos a hacer el cierre. Claro. Vamos a hacer el cierre. Ahora algo más para los enamorados por ahí. Algo más para los enamorados. No, oye, como está ahora. Y por el frío, para pasar un poco el frío. Así que sí. Hace frío, ¿cómo dice? Las medias de corderito. Claro, con dedicatoria, con dedicatoria. Va con dedicatoria, sí, claro, sí, obvio. Claro. Andrés Mencina también tiene unas medias de corderito, igual que las mías. Son igual que. Pero yo ando calentito con las medias. Bueno, un poquito nomás, un poquito. Ahora sí, claro. Si no, nos vamos a quedar con las ganas de ver las medias. Epa. Bueno. Está mi señora. Soy casado. Qué locura, ¿no? Chicos, ¿qué tema van a hacer el cierre? Bueno, vamos a hacer este tema que lo hemos adaptado al estilo de Destellos de Amor. Se llama Cómo Mirarte. Es un temazo de Sebastián Yatra, así que bueno, espero que les guste. Obviamente, hecho en cumbia, ¿no? Traído al estilo de Destellos de Amor. Qué grande. Yatra. Bueno, ahí está. Yatra con Tini. Claro, por supuesto. Sería claro, ahí está. Mirá qué bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido de todo corazón. Gracias por la buena onda. A ustedes también, San Juan, gracias por la buena onda de siempre. Muchas gracias. Si Dios lo permite, estaremos el miércoles que viene nuevamente otra vez con ustedes y hacemos el cierre. Con destellos de amor cerramos conociéndonos y será hasta el miércoles. Muchas gracias. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera. Como se separa todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí. Y ya no puedo contemplar que tú no seas el que me amas.
esposo mío si me muero. El destino no nos quiere ver pasar. ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Para todo San Juan, esto es Destello de Amor. Allí para todos nuestros amigos que nos siguen en casa. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Se harán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, llegaste y te vi. Y yo no puedo soportar que tú no seas el que me ama. Juancito Echegaray, amigo. ¿Cómo mirarte? Esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. ¿Cómo decirte que no quiero que este amor se pase? Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. ¿Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero? No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede separar. ¿Cómo mirarte? Esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Gracias a todos, gracias. Gracias, un beso, gracias, gracias para todos. ¿Cómo mirarte? No te arrepientas de nada. El gobernador que nos niega aumento salarial, nos niega un trabajo digno, jubilaciones, pero también nos amenaza cuando salimos a defender nuestros derechos, ahora no se puede presentar. La justicia le allanó el camino a los candidatos tradicionales. Por un lado,
Gioja es parte del gobierno con el Frente de Todos, pero también Orrego y los candidatos de Juntos por el Cambio le votaron todo en la legislatura. Por lo tanto, ambos son candidatos que no son alternativa porque tienen la misma agenda de ajuste a los trabajadores. Por otro lado, los libertarios, que se dicen anticasta y antisistema, varios de sus candidatos fueron parte de los partidos tradicionales y defienden a los milicos represores de la dictadura militar. Pero también proponen medidas que fueron de los 90, que son medidas viejas, pero que avanzan contra los derechos laborales y sociales de las mayorías. La izquierda es el único sector que tiene medidas de fondo para terminar con los políticos que se quieren eternizar en el poder, para terminar con el pago de la deuda al FMI y tener presupuestos para educación y para salud, para terminar con los privilegios de todos los ricos y de todos los políticos. Elegí al Frente de Izquierda Unida.